Oh, por Dios, se escuchó a un hombre gritar mientras la audiencia de una conferencia literaria se conmocionaba. Se trató del instante en el que el escritor anglo-indio Salman Rushdie fue apuñalado en el escenario la mañana de este viernes 12 de agosto en Nueva York. Rushdie se presentó a las 10:45 de la mañana en el auditorio del Chautauqua Center, un centro cultural dedicado a artistas, escritores, educadores e intelectuales que exploran lo mejor de la humanidad, pues buscan promover un cambio positivo a través del conocimiento, se lee en su sitio web. En el video que circula por redes sociales, se puede ver el instante en el que un guardia de seguridad y miembros del público, sin titubear, suben corriendo al escenario para auxiliar al escritor ganador del premio Booker. Fue un agente de la policía estatal el que se puso de pie y salvó su vida. Lo protegió a él y al moderador, señaló la gobernadora de Nueva York, Katia Hochul. Carly Van, escritor, aseguró a través de Twitter haber presenciado el ataque. Dijo que Rushdie fue apuñalado varias veces antes de que el atacante fuese detenido por la seguridad, apoyados por intrépidos miembros de la audiencia. Henry Reese, moderador que estaba junto a Rushdie, fue atendido por una herida en su rostro y ya fue dado de alta. Rushdie tiene al menos una puñalada en el cuello y en el abdomen. El escritor recibió ayuda médica por un doctor que se encontraba en la audiencia y hasta las 18 horas de este viernes seguía en cirugía, informó la policía.